Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por asistir a esta convocatoria de prensa. Hablar de fiestas en Los Ralejos es hablar de algo sumamente importante. Yo siempre he dicho que durante las vacas flacas muchos decían que las fiestas tenían que ser eliminadas de los programas de gestión de los ayuntamientos y sin embargo nosotros en todo momento lo hemos tenido claro. Miren, si hay un ejemplo sumamente importante. Hoy quiero aprovechar para tanto felicitar a doña Antonia como a doña Juana por esos éxitos logrados en la noche de ayer en esa gala de mayores en Santa Cruz de Tenerife, donde tenemos reina y primera dama de honor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos enhorabuena porque nuestro municipio está siendo conocido fuera de estas fronteras gracias a ese trabajo de estas dos candidatas, pero también de sus dos equipos de diseñadores que han llevado a cabo un magnífico trabajo. Si no tuviésemos esa esencia, si no tuviésemos ese reconocimiento, incluso me atrevo a decir internacional, Los Ralejos sería casi un municipio cualquiera y sin embargo esto nos ha dado potencia, quiero decir, las fiestas. Y hoy estamos hablando del carnaval y por eso enlazaba mi felicitación a la reina y a la primera dama de honor de esa gala de mayores en la noche de ayer en Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando del carnaval y nosotros hemos mantenido nuestra esencia. Nuestra esencia es seguir trabajando con ralejeros, con ralejelas, con nuestra gente para, por un lado, hacer el cartel. Ahí tenemos la cara de un carnavalero, de un hombre que lo da todo indistintamente de su condición física y él incluso bromea con esa situación de discapacidad física y Oliva ha puesto su imagen, su sonrisa, su cara para llevar a cabo ese cartel. Y también tenemos otra bonita imagen que es este rascayú que está a mis espaldas de la mano de Domingo, de otro ralejero que me decía que ya está pensando en el diseño del próximo año, que se compromete a que solo vaya con una sola peluca. Esto lo digo porque, en definitiva, nuestra gente, nuestro pueblo, lleva por sus venas lo que son las fiestas. Un museo lleno de vida, un museo es lo que va a dibujar en nuestras calles pues estas fiestas carnavaleras, estas fiestas que desde nuestro punto de vista son sumamente importantes. Por el disfrute que se celebra internamente, por la promoción que se lleva a cabo externamente y también, cómo no, por el desarrollo económico que nos permite a los que en este municipio vivimos o en el que en él trabajan. Será la concejala quien pueda entrar en profundidad, en detalle, de todo lo que va a consistir este amplio programa de las fiestas de invierno, de las fiestas de carnaval. Pero permítame que antes ponga el acento en una iniciativa que por primera vez vamos a experimentar en nuestras fiestas, que extrapolaremos luego a otras fiestas de mayor concentración, como puede ser el baile de magos, romería, etcétera, y es ese punto violeta. Ese punto violeta que en definitiva lo que persigue es colocar un lugar de información, de atención directa a la mujer en aquellos momentos en los que se pueda sentir agredida, menospreciada, en definitiva, atacada por algún concepto durante estas fiestas, que sepan que tendremos de forma destacada ese punto violeta en donde tendremos a profesionales atendiéndoles. Espero y deseo que ese punto violeta no tenga que atender a nadie. Espero y deseo que ese punto violeta sea solo un símbolo, una identidad, un lugar en el cual no tengamos que darle uso. He dicho de esto en muchas otras ocasiones. Significará que todos, con civismo, con buena actitud, vamos y venimos a disfrutar de unas fiestas como estas. Y como decía anteriormente, ahora sí que le doy la palabra a la concejala para que ella pueda profundizar un poco más en lo que es el detalle de toda la programación de estas fiestas del carnaval. Gracias, alcalde. Pues de la mano de esta particular menina y de la mano de nuestro rascayú, que este año es Velázquez, pues abrimos el Carnaval de Los Ralejos este próximo domingo 24, donde, bueno, pues como siempre en la calle de la Lóndiga, en los exteriores del Casino Ralejos, un ente emblemático dentro del carnaval de este municipio, pues tendrá lugar ese acto de pregón de nuestro carnaval, donde conoceremos también tanto a las candidatas infantiles y adultas, que, bueno, pues tendrán ese momento donde obtendrán el número
con el que participan en cada una de sus galas. Ahí también, como todos los años, tenemos a la Murga Nifunifá, que viene invitada a este municipio, pues para ese acto que inicia el carnaval en el municipio de Los Ralejos. El martes 25 de febrero pues inauguramos en el Espacio Cultural La Ferretería esa exposición de fotografías de nuestro carnaval, donde llevamos muchísimos años haciendo eco del carnaval desde los primeros tiempos, desde esas fotografías más antiguas hasta ya no adentrándonos tan atrás, porque bueno, pues hemos hecho un largo recorrido durante todos estos años y ya podemos centrarnos, aunque no tan atrás, pues 10 años e irnos al 2006 y 2007, donde, bueno, pues si echamos la vista atrás, pues también vemos pues cómo ha cambiado el carnaval en nuestro municipio. Esa exposición estará abierta durante todos los días del carnaval y el jueves ya, digamos que tenemos ese primer acto en la plaza, ese primer acto en el escenario, que va a estar convertido en un museo para nuestro carnaval, y tendremos a la fiesta del mayor, mayores de nuestro municipio, asociaciones de mayores y asociaciones de mayores de otros municipios del norte de la isla que nos acompañarán en esa fiesta, donde tanto pues grupos, rondallas de esos grupos de mayores, como actuaciones musicales acompañadas de un chocolate y una rebanada, pues abren ese carnaval en la Plaza de San Agustín. El jueves nos vamos a la gala de elección de la reina del Carnaval de Los Ralejos, donde pues esas tres candidatas aspirantes, pues una de ellas obtendrá el título, y donde pues la fanfarria, la murga trapacero, el show de los noveleros, uno de los shows de los espectáculos más esperados en nuestro carnaval, tendrán lugar en esa plaza de San Agustín. Y pasamos al viernes, al sábado, donde tendremos la gala de elección de la reina infantil, actuación de nuestra murga infantil Distorsionado, con otro grupo conjunto de actuaciones que acompañarán en esa gala a la elección de la reina, para pasar después, a partir de las 7:30, a ese certamen de murgas, donde aparte de Distorsionado y la murga trapacero, pues tendremos a la ganadora del concurso de Santa Cruz, a los ZZ, pues haciéndonos también disfrutar de su humor y de sus letras. El domingo 3 de marzo, un día también importante para el carnaval familiar, donde pues tiene lugar ese carnaval de día, que parte con ese coso infantil desde el pabellón Basilio Labrador, y que viene desembocando en la Plaza de San Agustín en torno a la 1:30 de la tarde, donde, bueno, pues actuaciones infantiles, una zona también especial destinada para el picnic, para que los padres vengan acompañados, que vienen acompañados con sus niños, puedan quedarse en un sitio preparado para, bueno, pues para darle la comida a los más pequeños en esa Plaza de San Agustín, y acompañarnos durante todas las actividades que tenemos organizadas para el día. También habrá concurso de disfraces, como todos los años, donde se premiarán pues fantasías tanto masculinas como femeninas, infantiles, en pareja y en grupo. Y bueno, por la tarde ya vamos terminando con esa carrera del color, una carrera no competitiva que ha tenido una muy buena acogida en el municipio de Los Ralejos, y les invito a todos a que vengan a pintarse la cara de color en ese recorrido que pues tiene a la Plaza de San Agustín como epicentro de la carrera. Y ya nos vamos recogiendo un poquito temprano ese domingo, porque el lunes hay muchísimo trabajo, hay un coso que en los últimos años digamos que es la imagen más reconocida del Carnaval de Los Ralejos, tanto en la participación dentro del coso como en la gente que viene a disfrutar de ese espectáculo que organizan pues todos los grupos del carnaval, tanto de Los Ralejos como todos los grupos que vienen desde fuera. Estamos hablando desde grupos familiares, a las murgas, a comparsas, a esas carrozas que se preparan también con esmero y con cariño para disfrutar del carnaval, y que concluirá en torno a la Plaza de San Agustín con ese baile de carnaval a 2019 y el grupo LD. Después de ese día de bastante trajín, pasamos a un martes de remanso, con ese paseo por el Valle de la Orotava de los coches antiguos, que viene a su ya 47 edición. Salen desde la Orotava y tienen esa parada especial en el municipio de Los Ralejos, donde, bueno, pues tenemos ese momento de acogida para continuar ese recorrido y cumplir con los tres municipios del valle.
Y el miércoles, pues lamentándolo mucho, pues tenemos el día en el que tenemos que despedir todos los años a ese rascayú que nos acompaña desde el primer acto, incluso en esta rueda de prensa, hasta ese miércoles de ceniza. Ese miércoles pues tendremos a una batucada que va animando esa quema del rascayú desde la Plaza de San Agustín hasta ese sitio donde parten en la Asociación de Vecinos Cañaveral de la Carrera. Allí desde por la tarde, desde las 4, habrán actividades infantiles y talleres para los más pequeños, para que, bueno, pues un poco también adapten ese vestuario de color que se luce durante el carnaval a un vestuario un poco más triste en esa noche de viudas. Y después acompañaremos al rascayú desde esa asociación de vecinos hasta esta plaza de San Agustín, donde tendrá lugar la quema del rascayú y ese baile de viudas con el pescadero, y de esta forma pues concluimos con esas actividades del carnaval. Bien, antes de darles la palabra para que nos formulen las preguntas que consideren oportunas, a mí me gustaría destacar de lo que ha dicho la concejala distintos aspectos. El primero de ellos es que dentro de unas fiestas como estas confluye el ocio, sin lugar a dudas, la tradición, la participación ciudadana, el deporte, el turismo, el comercio. En definitiva, creo que el carnaval brinda un escaparate muy a las claras de lo que este grupo de gobierno ha querido hacer con las celebraciones festivas en nuestro municipio. Es una actividad transversal en donde aprovechamos cualquier circunstancia para que de esta forma consigamos potenciar distintas modalidades. Una carrera que nos vincula hacia el deporte, un rascayú que nos puede llevar hacia la tradición, hacia la costumbre, un cartel a través de él con la participación ciudadana, un punto violeta, como decía anteriormente, en un acto social, y cómo no, toda la actividad comercial que pueda generar este amplio programa que ha presentado la concejala en estos momentos. Por lo tanto, sigo insistiendo en la importancia que tiene para nosotros, para este grupo de gobierno, la celebración de las distintas fiestas y particularmente el carnaval en nuestro municipio, y aprovecho el momento para invitarles a todos a disfrutar, a participar y hacerlo con buenas mañas dentro de cualquiera de los días que les hemos presentado. Nos hemos esmerado y nosotros hemos intentado que este programa esté a la altura de lo que merece los realejeros y las realejeras. Y ahora sí, pues le doy la palabra para que ustedes nos formulen las preguntas que consideren oportunas. Bueno, la Avenida de Canarias ya tiene un tramo terminado, con lo cual nos va a facilitar mucho la labor de poder cerrar la calle de San Agustín, porque ya el tráfico no estará desviado a este tramo. No podemos garantizar que los dos tramos en sentido de subida y bajada, desde la calle Lanzarote hasta Correo, esté finalizada, pero sí estamos trabajando también para que esa rotonda pues esté abierta al tráfico durante este periodo y no confluya una cosa con la otra. En principio, creemos que no nos va a influir negativamente pues la obra de la Avenida Canarias con respecto a la celebración de esta fiesta. Bueno, yo dejaba, pero la concejala no aprovechó el guante para que ella felicitase también a nuestra representante infantil, que obtuvo, si no recuerdo mal, la segunda dama de honor en la gala en Santa Cruz también. Con lo cual, estamos a la espera de lo que suceda con las adultas. También tenemos representantes municipales en esa gala adulta, pero sí, en cada ocasión, en otros años, hemos aprovechado o bien la gala o bien el certamen o en algún momento para que ellos puedan exhibir ese traje en nuestro municipio y que los relejeros pues puedan disfrutar de ese bonito y buen trabajo. Bueno, ha ido creciendo, como te acabo de mencionar ahora mismo. Este año contamos, estoy de memoria, pero creo que son 6, entre la infantil y las adultas, pasando por las mayores, sí. Creo que son 6 representantes del municipio de Los Realejos, sí, las que tenemos y tendremos en las distintas galas en Santa Cruz de Tenerife. Bienvenidos sean. Nosotros tenemos, no es un eslogan, pero sí es un dicho: nuestros mejores embajadores son los deportistas. Si también podemos aprovechar la coyuntura de que, en este caso, nuestras representantes municipales en estas galas se conviertan en embajadoras, nosotros vamos a estar de su lado. Bueno, quedarían 2 años para eso. Creo que el próximo año le toca al Puerto de la Cruz y luego nos tocaría a Los Realejos. Yo espero y deseo que Los Realejos vuelva a ser aquel lugar en el que, cuando
al menos yo tenía la oportunidad de participar de ella, éramos 12 murgas en torno a la juventud y a las asociaciones que se pueden celebrar en torno a las murgas. Y yo invito a los jóvenes de este municipio y a los no tan jóvenes a que volvamos a esas costumbres, a esas tradiciones, y que Los Ralejos pueda tener murgas que participen en ese concurso y que por lo tanto nos convirtamos dentro de 2 años en escenario de la celebración del mismo. Pues muchísimas gracias por su asistencia y por ayudarnos a transmitir este mensaje. Que tengan todos un buen día.